Sí, chicos, me aparece como que estaban escribiendo, pero ya no me aparece nada. Okay, comienzo a revisar. Oh my God. No entiendo por qué se estaban tardando tanto. Armstrong Electrician Company, can I help you? Yes, there's something. Can I help you? Yes, there's something wrong with my AC electric repair. Ace, Ice, ¿no? Can you send an electrician, Amadeo? Amadeo. Electrician, can I help you? Yes, there's something wrong with my Ace electrician repair. Can you send an electrician? An electrician, technician, to fix as soon as possible. Sorry. Sorry, sorry. Where do you live? I live in street number 34 in San Marcos. Not really, I'm afraid I won't be home tomorrow. Okay. Voy a abrir la presentación porque me estoy perdiendo un poco. A technician, where do you live? I can send, okay. I can send you this morning. Is that okay? Eso fue lo que te faltó, esto. Te faltó, Amado. Amadeo. Amadeo. Not really. I'm afraid I won't be home tomorrow morning. I'll be busy. Acuérdense que busy significa ocupado. I'll be busy.
Or, no, perdón. Estaré comprando, estaré trabajando, etc. Lo que se supone que estuvieras haciendo, un verbo con ing. How about tomorrow afternoon? Not really. I'm afraid I won't be home tomorrow morning. How about tomorrow afternoon? Tomorrow afternoon, what time? Between 2 and 3. And 3. 2 and 3. That's fine. Somebody will be here then. What's the name? Le falta la S. Amadeo Lorenzo. And what's the address again? 334 in San Marcos. And the phone number? Okay. Then we will have someone there tomorrow afternoon. Okay. Very good, Amadeo. No, Diana, se iban a hacer con los datos que tenemos acá abajo, pero si Amadeo lo hizo con sus datos, pues también es, también se puede, o sea, dentro de lo que cabe le salió bien. A ver, ay. Okay. Armstrong Plumbing Company, can I help you? Yes, there is something with my kitchen sink. Can you send a plumber to fix it as soon as possible? Where do you live? Okay, in Centerville, I can send a plumber tomorrow morning. Is that okay? Not really. I'm afraid I won't be home tomorrow morning. I'll be tanking. Así es, electrician repair. Sorry. I won't be home tomorrow morning. I'll be thinking. I'll be working. Una vez más, ¿quién es la de él? Diana. Diana, va muy bien tu conversación, pero ahí, thinking. Gracias. No. Tiene que ser un verbo con ing. No. Thinking. No existe. Okay, así que sería working, studying, etc. Okay. How about tomorrow afternoon? Tomorrow afternoon, what time? Between 1 and 4. That's fine. Somebody will be here then. What's the name? Hailey Bradley. And what's the address again? Okay, the phone number. Okay, we'll have someone there tomorrow afternoon. Okay, muy bien, Diana. Lo único que te falló fue en eso. Okay. Alma. Can I help you? Yes, there is something with my kitchen sink in this. I want, sería Alma. I want to be home tomorrow morning. Ah, okay, ya vi. Son errores de dedo, Alma, por lo que veo. Tomorrow morning, I'll be, una vez más, estaré, no estarás en casa, estaré, I'll be working, studying, etc. Buying, shopping, de compras, estaré de compras, exercising, ejercitándome, etc. Not really, I'm afraid I won't.
1 p.m. tomorrow. How about tomorrow afternoon? What time? Between 1 and 4? That's fine. Somebody will be here then. Okay, very good, Alma. Alama te escribió otra vez, creo. Amairani. Ace Electrician Repair Company, can I help you? Yes, there's something wrong with my current. Oh. I want the electrician ING. Is that okay? No, sería. No, I want the home tomorrow. Oh, I won't be. ¿Dónde dice won't be? No viene esa won't be. Yeah, I'm afraid I won't be home tomorrow. Ah, yeah. I won't be home tomorrow. I'll be, una vez más, I'm afraid. Not really. What time? Between 1 and 3. That's right. Okay, te faltan ciertas partecitas. Okay, Amirani. Okay, let's continue with the next or next topic. Esa es la única tarea que les dejé, chicos. La verdad ya no me acuerdo, pero no se vayan a aprovechar de mí y me digan, sí, Miss, es la única tarea que tenemos y que tengan otra, ¿eh? Sí, Miss, es la única. Ok, perfecto. Sirve que así avanzamos más rápido con... Sí, es cierto, ¿verdad? Porque el reading, ese se los había dejado yo la clase pasada. Pero, como no se los envié, ¿eh? Y ahora hicimos en el salón de clases, digo, en la clase, y ya fue que Ah, claro, ustedes son muy honestos, chicos. La que no es honesta es mi memoria. Esa me juega juegos. Ok. Let's go to this topic. Estos topics es pura review. Probablemente nos vayamos muy rápido con este topic. Porque es pura review de cosas que ya hemos visto, ya hemos hecho y ya trabajamos. Ok. Se fijan, dice review, que quiere decir repaso. Ya pasamos a la recta final, a la tercera parte, miren, de sus libros. Dice simple present tense, present continuous tense. Tenemos ya ahora la interfaz is color green, is not red, is not yellow, porque va por sus niveles. So, we have simple present tense, present continuous tense, subject and object pronouns, possessive adjectives, and time expressions. Describing habitual and ongoing activities, telling about likes and dislikes. Describing frequency of actions, telling about a personal background and interest. Okay, let's copy our vocabulary for this first unit. Okay, vamos a tomar nota de nuestro vocabulario para esta actividad, okay?
Okay, ay, estoy esperando a ver sus thumbs up, sus pulgares arriba y no he bajado mi chat. Listo. Ahora sí ya puedo ver sus pulgares arriba cuando hayan terminado de tomar nota de del vocabulary. Okay, chicos, me comentan cuando hayan terminado, por favor. Ya, okay. Ayotzi y Alma. Falta Alma. We're waiting for Alma. Okay, Ayotzi, tú ya. Alma, hello. Okay. Very good. Let's go to the next page. Ya ven, tenemos aquí lo siguiente. They are busy. Ellos están ocupados. Am I eating? Estoy comiendo. Is he eating? Está comiendo. Is she eating? ¿Está él comiendo? Is it eating? ¿Está él comiendo? Are we eating? ¿Estamos nosotros comiendo? Are you eating? ¿Están ustedes comiendo? Are they eating? ¿Están ellos comiendo? Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. I am eating. Yo estoy comiendo. I'm eating. Yo estoy comiendo. Es lo mismo. Long form and short form. He is eating. He's eating. She's eating. She's eating. It is eating. It's eating. We are eating. We're eating. You are eating. You're eating. They are eating. They're eating. Are you busy? Tenemos nuestro modo. Are you busy? Yes, I am. I'm studying. What are you studying? I'm studying English. Okay, esto. Es interrogar. Este es prácticamente nuestro verb to be. Bueno, es nuestro verb to be, ¿cómo se conjuga? Y las short forms y las answers. Esta es la interrogative form. This is the interrogative form. Esta es para hacer preguntas. Vamos a hacer
algo, si se fijan, que se llama inversion. O sea, acá tenemos, en este caso tenemos primero nuestro pronombre personal, I, y luego tenemos am, el verbo to be. Pero en la interrogative form, en la pregunta, donde tenemos nuestro signo de interrogación, no lo tenemos, no tenemos primero el pronombre personal, primero tenemos el verb to be. Si se fijan, tenemos am, is, are. Entonces, aquí es, a esto se le llama inversion, porque primero va el verb to be y luego va mi pronombre personal. Am I eating? Is he eating? Etc. ¿Ok? Esta es nuestra short answer, nuestra positive. Y esta es, son positive, es la estructura para las positive. Para las positive sentences. Pero una es long y la otra es short form. ¿Ok? Vamos a tomar nota, por favor, de este chart y de nuestro ejemplo, ¿ok? Así con los titles que le acabo de poner, ¿ok? Déjenme su pulgar arriba when you finish. Give me your thumbs up when you finish. Denme su pulgar arriba when you finish. Okay, Diana, and finish. Ready? Diana, Alma, okay, very good.
Alma, Diana, Amadeo. Okay, perfect. Now let's go to our exercises. Is Alan busy? Is Doris busy? Are your parents busy? Le voy a dar un example a cada uno para que puedan hacer sus exercises, okay? El number one va a ser para Amadeo. El number two será para Mayrani. El number three será para Patty. Patty, primero déjenme fijar si está Patty. Ah, no está Patty. Diana. El number four es para... ¡Bienvenido, Alejandro! Alejandro. Number five para Yotzi. El number six para Alma. Okay. Comiencen a hacer su modo. Escriben su ejemplo en el chat cuando terminen, ¿ok? Okay, I'm waiting for you to write your answers.
¿Qué van a hacer? Pues tomaron nota. Ay, sí es cierto, Alejandro, te di este ejercicio, pero no tomaste nota. Tenemos un módulo aquí como, o más bien tenemos este módulo. Por favor, toma la impresión de pantalla para que tengas la información y puedas hacer tu ejercicio junto con tus compañeros. Okay, very good. Ahora sí. Van a escribir sus ejercicios acá, chicos. Apenas les iba a decir, se están tardando, ¿eh? No deberíamos de tardarnos tanto porque es una lección de repaso. Are your parents busy? Yes, they are. They are painting. What are your parents painting? They are painting the kitchen. Muy bien, Diana. Very good. Excellent. Amairani. Is Doris busy? Yes, she is. She's reading. What is she reading, Amairani? What is she reading? What is she reading? She's reading a newspaper. Very good. Alma, is Anne busy? Yes, she is knitting. Está tejiendo. Yes, very good. What is Anne knitting? She's knitting a sweater. ¿Se la seis? Okay, Alma. Very good. Y Amayani. Excellent. Okay, Amadeo,
Solo falta Amadeo, Alejandro, Anayotzi. Mira, Alma, no que eres lenta. Ahí está. Alejandro, okay. Ouch. Are you busy? Yes, I am. I am writing. What are you writing? I am writing a letter. Very good, Alejandro. Solo nos falta Amadeo y Ayotzi, chicos. Okay, solo esperamos a Alejandro y digo a Amadeo y a Yotzi. Amadeo sigue online. Ay, no está online. Con razón. Ah, ya los vi, Amadeo, sí está online. Okay. Solo los esperamos y ya vamos a la siguiente actividad, ¿okay? Alan busy? Yes, he's baking. What are you busy? What is? Okay, Amadeo. Sería, what is he baking? What is he baking? He's baking the cookies or he's baking some cookies. Ayotzi. Okay, Ayotzi, don't worry. Are you on NBC? Yes, we are cooking. What are you cooking? We are cooking dinner. Very good. Excellent. Let's go to the next
Ay, lo siento mucho, Yotsi, que no te dejes la computadora, qué mala. Dile que, como le digo ya a mis niños, dile que no le va a traer nada a Santa Claus. O mejor aún, que te va a traer una computadora nueva. Dile, te voy a ir cambiando por otra. Ok. Let's next exercise. Como les comento, no sé si sientan estos exercises un poquito más fáciles, porque son cosas que ya hemos visto. What are they doing? Aquí vamos a hablar del present progressive. Es present progressive. What are they doing? I am practicing porque vamos a utilizar el verbo to be y la form para responder, ¿ok? Y tenemos nuestra interrogative form. Tenemos nuestra interrogative. Así que se quede form. Nuestra short answer. Nuestra short answer. Y esta es la. This is the grammar structure that we follow. Es la estructura gramatical que utilizamos para decir. Para decir cualquier cosa. I eat. Ah, no, perdón. No, esto no es este. Es, sí, es ing y lleva verbo to be y la terminación ing, pero al parecer aquí nos muestra el simple present. Sorry. I eat, you, we eat, you eat, they eat, he eats, she eats, it eats. Acuérdense que en esta forma le vamos a tener que agregar s a los que terminen he, she, and it. ¿Okay? Le voy a poner affirmative sentences. Affirmative sentences. Interrogative forms, short answers, affirmative sentences. Y tenemos nuestro modo. What are you doing? Si se fijan, aquí estamos respondiendo con ing y verbo to be. I'm practicing the piano. Estoy practicando el piano. Si es tiempo progresivo, I'm practicing the piano. La siguiente pregunta ya es simple present. Do you practice the piano very often? Very often. Cuando utilizamos el do you, ya sabemos que vamos a responder con simple present. Yes, I do. I practice the piano whenever I can. Vamos a tomar nota de what are they doing. Interrogative form, mi blue chart. Short answers, mi blue chart. Affirmative sentences, my blue chart. Me dan su thumbs up when you're ready. Ok, sí, acabo de leer tus mensajes, que estás duro y duro con tu teclado hasta que por fin te deja. Ok. Tomen también nota de nuestro modo, porque ahorita lo vamos a hacer uno y uno, uno y uno, uno y uno, ¿ok? Acuérdense que cuando lo hacemos uno y uno hay que tratar de no tardarnos tanto. Denme su thumbs up, su pulgar arriba. Denme su pulgar arriba when you finish. Cuando hayan terminado de tomar nota.
Alma is ready. Who else is ready, chicos? 5 minutes more. O sea, a las 6:18 ya debemos de tener todas nuestras notas, ¿ok? Dice Yotzi, she's ready, Alejandro, Diana is ready. Solo nos faltan Amadeo y Amairani. Okay, lista, Yotzi. Ready, we are ready. Okay, ahora sí voy a los prompts. ¿Cómo lo vamos a hacer? A la persona que ponga primero que escriba, por ejemplo, en este, en el number one, voy a poner a perdón, chicos. Que se me meten las pestañas al ojo ya con los lentes. Okay. Amairani is going to do. Va a ser la parte A y Amadeo la parte B. A quienes no hayan entrado a las clases anteriormente, no han podido ver que últimamente sí lo estamos haciendo. Por ejemplo, Amairani va a escribir, "What are you doing?" y Amadeo le va a escribir, "I am watching the news." Bueno, en este caso va a ser, a Mayrani la pregunta va a ser, "What is Carol doing?" ¿Qué está haciendo Carol? Y Amadeo le va a responder, "She is watching the news." ¿Ok? Después, en la number two, Amadeo va a ser la letra A, la letter A, y a Yotzi va a ser la letter B. En la siguiente, a Yotzi va a iniciar. A Yotzi, vayan preparando en el notepad o en el blog de notas cómo van a ir haciendo su participación para que así, cuando ya les toque a ustedes, ya nada más que les peguen y no se tomen tanto tiempo, ¿ok? A Yotzi le va a tocar con Diana, Alma y Alejandro. Con Diana, Diana. Alma, Alma con Alejandro, y al final sería Amairani y Alejandro. No, perdón, al revés, Alejandro y Amairani. There it is. ¿Listos? Okay, pueden empezar, chicos. Diana y Alma, Alejandro, Alma y Alejandro, y Ale y Amairani. There you are. Listo, puedes iniciar, Amairani. Amairani va a iniciar este Amadeo.
Amadeo, acuérdate que Watching the News debe de llevar ING. Watching the News. Te está dando el prompt, pero tú le tienes que agregar la ING. She's watching the news. Es plural, Amadeo. Amadeo. Okay, continúen, Amairani, Amadeo, continúen. Okay, Amadeo, continúa con tu conversation. Te faltó responderle el último. Do you watch the news very often or very often? Te faltó esa parte, Amadeo. Hello, Amadeo. Yes, she does. She's watching the news whenever she can. Ah, okay, perdón. Perdón, Amadeo, no había visto esa respuesta. Yes. Acuérdate que se le agregan las S. Yes, sería. Yes, she does. She watches. Acuérdate que aquí ya no tenemos la ING, aquí ya tenemos las S al final. She watches the news whenever she can. Okay, Amadeo. Amadeo y Ayotzi. Ahora tú, Amadeo, eres letter A. Eres letra A. What's Edward doing? Doing Amadeo spelling. I'm swimming, Ayotzi. He is swimming. Acuérdate que no está hablando de ti, estás hablando de Edward. He is swimming.
swimming. Okay. Porque estás hablando sobre Edward. Very often. Yes, he does. He swims whenever he can. Okay, ahora sí, les pongo su rayita, chicos. Se me olvidó en el ejercicio anterior ponerle su rayita para la nueva conversación. Ahora sí, new conversation. Hay que tardarnos menos, chicos, ¿okay? What are you doing? Very good. Hasta ahí va bien. Sería do you study math? Do you very often? Acuérdate de seguir tu modelo, Yotzi. Do you study math very often? Yes, I do. I study math whenever I can. Very good, Diana. Ayotzi, Diana. Ya, la conversación iba teniendo menos errores cada vez. Okay. Se te pasó, Ayotzi. Don't worry.
Diana and Alma. Ah, les pongo su separador. What are Mr. and Mrs. Park doing? Water, mister. They are exercising, Alma. Do you exercise very often? Very good. Do you exercise? No, no sería. Ajá, sí. Do they exercise very often? Muy bien, Diana. Ya la que sigue es simple present, ¿eh? Alama, otra vez escribí. Yes, they do. They exercise whenever they can. Yes, they do. They exercise whenever they can. Okay. Next one, Alma y Alejandro.
What are you and your friend doing? No, what are you and your friend doing? ¿Qué están haciendo ustedes? We are. We are playing. We are playing Scrabble. Very good, Alejandro. Yes, we are playing Scrabble whenever we can. Bueno, sería yes, we do. We play Scrabble as. Ah, perdón, whenever we can. Okay, Alejandro. Porque acuérdate que ya la última es con simple present. Cuando agregamos la S, bueno, en he, she o it, porque en los demás ya no. Okay, la última, Alejandro Yamairani. Okay, Amairani is, she is reading poetry. Yes, she does. She reads poetry whenever she can. Okay, Mayrani, she reads. Very good. Let's go to the next exercise. Este nos tomó un poquito de tiempo, pero espero que les haya ayudado a salir un poquito de esta rutina de contestar, de hacer las cosas. Okay, tenemos. Do you like to ski? No, I don't. No, I do not. No, we don't. No, you don't. No, they don't. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't.
I'm not. He isn't, she isn't, it isn't, or it is not. We aren't, you aren't, they aren't, or they are not. Vamos a tomar nota, por favor, de estos blue chart y de nuestro model. Do you like to ski? No, I don't. I'm not very good skier. Este es negative simple present y este es negative form present progressive. Okay. Porque tiene el verb to be. Siempre que veamos, o en su gran mayoría que veamos verb to be, nuestro siguiente verbo tiene que tener ing, lo cual lo hace presente progresivo. En este caso tenemos simple present, porque no tenemos ninguno de los dos, y tenemos la presencia del cambio de don't a doesn't en las terceras personas. Ok. Ok, tienen 5 minutes, les alcanza para copiar. Diana y Emma, voy a borrar los estados, espero que no hayan sido sus estados de ahorita. Ok, me dan su thumbs up when you finish. Okay, are you ready? ¿Ya están listos, chicos? Yotzi está lista. Nos falta Alejandro, Amadeo y Amairán. Okay, we are ready. Okay, a cada uno le voy a dar su ejemplo y me lo van a escribir aquí en el chat. ¿Listos? Para hacerlo un poquito más rápido. Tenemos a Alejandro, Amadeo,
Am I running? Ya no, somos siete, porque voy en el cinco. ¿Quién nos brinque? Amairani, Amadeo, Diana, Ayotzi, Alejandro, Alma. Ah, ok, digo, ¿a quién me estoy comiendo? Alma. There you are. Ok, pueden comenzar a hacer sus exercises. So you know she doesn't. She isn't a very good swimmer. Very good, Amadeo. Amairani, do Mr. and Mrs. Adams like to skate? To skate? No, they don't. They're not a very good skaters. Do you like to type? No, I don't. I'm not a very good typist.
Does Richard like to sing? Se me movió la respuesta. No, he does. He's not. Alejandro. He's not a very good singer. Lo de está bien. Okay, very good, Alejandro. Alma, do you and your friend like to act? No, we don't. We are not good actors, or we're not very good actors. Very good. Okay, let's go to the next exercise. This is a really practicing. My sister, my brother, and I are busy this afternoon. We're staying after school, and we're practicing different things. I'm practicing soccer. I practice soccer every day after school. My soccer coach tells me I'm an excellent soccer player, and my friends tell me I play soccer better than anyone else in the school. I want to be a professional soccer player when I grow up. That's why I practice every day. My sister Anita is practicing tennis. She practices tennis every day after school. Her tennis coach tells her she's an excellent tennis player. And her friends tell her she plays tennis better than anyone else in the school. Anita wants to be a professional tennis player when she grows up. That's why she practices every day. My brother Hector is practicing the violin. He practices the violin every day after school. His music teacher tells him he's an excellent violinist. And his friends tell him he plays the violin better than anyone else in the school. Hector wants to be a professional violinist. When he grows up, that's why he practices every day. My sisters, Jenny and Vanessa, are practicing ballet. They practice ballet every day after school. Their ballet instruction tells them they're excellent ballet dancers, and their friends tell them they dance better than anyone else in the school. Jenny and Vanessa want to be professional ballet dancers when they grow up. That's why they practice every day. Okay, I'm going to send you this reading. Les voy a mandar este reading porque lo que van a hacer as a homework, esto ya se los dejo de tarea. As a homework, lo que van a hacer es que van a escribir una composition como esta sobre ustedes. Pero yo sé que no están chiquitos porque dice, when I grow up, I want to be a professional. Lo van a escribir como si fueran unos niños de 11 years old, como si fueran niños de 11 años o niños de 7 años. Y van a escribir sobre una activity que a ustedes les guste, preferiblemente un deporte, un sport, ¿ok? Puede ser playing basketball, playing golf, playing lo que sea, ¿ok? Puede ser una actividad que hayan hecho ustedes, que hayan practicado de niños, o que a ustedes les hubiera gustado practicar, ¿ok? ¿Entendido? Chicos, denme su thumbs up. Mayrani. Denme esos thumbs up de que entendieron, ¿ok? Si tienen alguna duda, díganme. Estas se las voy a enviar al chat, ¿ok? No entendiste, ok. Este va a ser tu model. Se los voy a enviar al chat. Lo vas a leer nuevamente tú en casa. Y vas a hacer como este model, pero acerca de una actividad que a ti te guste, ¿ok? Con tus propias respuestas. Así es. Es como si estos fueran nuestros models. ¿Ok? Very good. Vamos a nuestra siguiente página entonces. Let's go to our next page. Tenemos how often. De nada, Yotzi. How often. Y tenemos I, he, she, it, we, you, they. My, his, her, it's, ours, your, theirs. Me, him, us, you, them. Our, your, okay.
Y las time expressions, ¿qué vamos a hacer? We're going to take note. Yo creo que vamos a tomar nota de esto y se los voy a dejar de tarea porque no nos va a dar tiempo de terminarlo en la clase, right? Tenemos aquí nuestro model. Otro model, se los voy a enviar de tarea también. ¿Qué vamos a hacer? Siguiendo nuestro model, vamos a hacer conversation. Solo vamos a hacer una sola conversation, ¿ok? Yo les voy a mandar el prompt que van a hacer. ¿Ok? Y bueno, I guess that's it. Bueno, esa es toda la tarea. Se las envío en unos momentos. ¿Dudas? ¿Preguntas?